Tranquilamente, ahorita sale el corredero, dos chicos para tomar ese balón, con todo así, güey. Va a salir ahora hasta campo contrario, recupera para ahí, sin embargo, el equipo crema busca la ubicación ahí de su compañero, mejor ubicado Núñez. Ahora Núñez que empieza a recuperar el equipo. Por una opción de Jiménez para el equipo Politécnico, jugando por el costado izquierdo para Ortega. Ruso Ortega con el balón, hace una pinta, domina muy bien, sigue con Ruso Ortega. Busca el centro para el número 22, jugando Oblitas. Oblitas la mete por el centro sector para Gámez. Gámez con el balón, deja atrás para su compañero, apasa con el balón. Por el costado izquierdo levantando Guaita, ahora nuevamente por el número 14, jugando por ahí Gálvez. Gálvez se da la media vuelta, busca la ubicación del portazo. Ahí está paso nuevamente para Gálvez. Gálvez con el balón, ¿para quién, señor? Para el número 10, con Flavio, la entrega para Flores. Flores recupera en la opción tiro libre para el equipo del Universitario. Tiro libre de fábrica de artículos deportivos y bordados computarizados, Múndate. Viste los campeones 12 de mayo 330, letra A, Super Sol San Martín, número 500. Va a salir por ahí atrás el equipo de Universitario con una edición del jugador que hace esperanza, jugando tranquilamente con su compañero Almenara, atrás buscando la ubicación de Gamarra. Gamarra con el balón, busca la ubicación de Núñez, ahora por otro costado Velázquez, al centro buscando la ubicación del número 25, Velázquez, la mete por el costado izquierdo Flores, va a rematar por el lugar que indica posición adelantada, tiro libre que va a ser representativo de Politécnico. Radio Sol de los Andes, el mundo del deporte, desde el estadio Guillermo Briceño Rosaleda, cuarta fecha de fútbol de la división superior, Politécnico y Universitaria de Líneas Superioridades aquí en el GBR. Va a sacar con la número 3, pasa. Ahí está, pasa con el balón. Alexa pasa, deja cortito para su compañero ahí, Oblitas. Devuelve para pasa, avanza, la levanta para Centeno, Caso. Caso ya está en campo contrario. Vamos a ver qué hace este hombre. Levanta el centro buscando la ubicación de Guaita. Guaita con el balón, domina muy bien. El balón se va a lateral. Lateral que va a ser el equipo del Politécnico. Lateral de restaurante de Quintana. Tradición del buen sabor, tiene para ustedes ayuno, los sociales, esto es a toda hora. Lo esperamos en Quiroga Román 273 en la ciudad de Juliaca. Restaurante Arequipeña. A ver, tiro libre, por calificación ahí de Flores, le dice a nadie que se repita la acción. Dice el señor Juan Carlos Olvea, árbitro del encuentro de este partido. Juan Carlos Olvea, es el hombre que permite su manejo. Se cobra realmente el tiro, lo va a meter hasta la zona de peligro, peligro de la portería, va a tirar un pincho de cabeza, sale primero Núñez. Núñez rechaza el balón para su compañero Almenara. Almenara pierde el balón, se va a dejar nuevamente por el técnico Pérez Miguel. Tiro y es rozando el poste derecho de portero Bustín, se pasa el saque de arco. Saque de arco de vidrio hacia el mismo.